Un hombre trabajador, nacido aquí en el Valle del General, mayor de 11 hermanos, empresario, un generaleño con una gran historia. Don Melvin Madrid, durante una hora, relatará pasajes muy interesantes de su vida en el programa Tras las Huellas de la Historia este lunes 15 de abril a las 5 de la tarde por Canal 14. Un hombre que creció en el campo. Yo me crié totalmente en el campo, rodeado de cerdos, de vacas, de caballos. Y toda esa presión así, en la escuela, hasta sexto grado, y ahí no, ya era mucho, llegaba a sexto grado en aquel tiempo, la mayoría de gente no iba a la escuela, o se iban apenas hasta tercero, cosas así. Yo llegué a sexto grado en San Rafael, en la escuela de San Rafael Norte, y de ahí, yo desde chiquitillo, desde pequeñillo, me gustaban mucho los camiones, los motores, los aviones. Proveniente de una familia donde su padre demostró el amor por el trabajo y otros principios fundamentales que hay que aplicar en la vida. Pero papá fue una persona muy, muy trabajadora y muy honrado. Él me mandaba a mí a buscar plata prestada, porque papá nunca tuvo dinero. Siempre tenía propiedades, tenía fincas y ganaditos y todo, pero siempre andaba. Las fincas son un negocio muy limitado. Y entonces me mandaba a mí a don Mauricio Agüero a que le consiguiera 100 pesos para pagar tal vez unos peones. Y ya se los venía don Mauricio que dijo papá que le prestaba 100 pesos. Sí, sí, claro, ya. Allá al mes le venía a pagar. Una idea que lo llevó a crear un negocio próspero. El hospedaje en aquella época era una necesidad. Carlos, voy a meterme aquí en unas cabinitas aquí. Ajá, sí, claro. Voy a hacer 4. Y no, hombre, agarré por lo menos 10. Digo, ya, pero ¿de dónde plata? Yo tenía para hacer 4. Y entonces, porque yo vendí los camiones así. Y entonces ya, bueno, hagamos 8. Entonces hicimos 4 abajo y 4 arriba. Y mira, y eso fue una pegada buena, porque en ese tiempo claro, que trabajamos mucho, la olla y yo, nada más era en la olla, haciendo los desayunos, y tal vez en la noche cenas, cosas así. Y la cocina y la recepción, yo era el que la atendía. Ahí me daba a mí 10 de la noche, 11 de la noche. Yo era el guarda y el recepcionista y todo. Estuvo un tiempo, un año muy duro, y además de eso, bueno, ya que hicimos 8. Tener un negocio también es sinónimo de anécdotas. Resulta que el primer guarda que conseguimos, un carajillo por ahí arriba, yo tenía que cuidarlo a él más bien. Me levantaba a 1 o 2 de la mañana, no estaba. Ya llegaba otro día, ya, ¿dónde estaba anoche? Que yo salí a buscarlo y no lo encontré. Ah, no, yo estaba ahí arriba, que yo le vi a usted, pero usted no me vio a mí. Y ya se perdió una cosa, se perdió otra, y ¿dónde estaba? Ah, que andaba en la casa haciendo un mandado. Un hombre sin temor a la muerte y motivado por las nuevas generaciones de su familia. Es lo más seguro que tenemos. Es lo más seguro. Sí. A mí me llenan mucho los nietos. Ellos, hay una nietica que se llama... Es un abuelo de esos que consienten. Sí. ¿De tantos? Claro, claro. Hay una nietica que dice, se llama Jarita. Yo quiero ser como Tita la abuela, que es una viajera y también, ¿cómo se llama? Viajera y aventurera. Ajá. El otro, Mario, dice, yo quiero ser como Tito, para manejar camión y andar en moto. Sí, yo más quiero, ¿no? Claro. Ya con eso es suficiente, ya. Más bien Mario me dice, papi, Tito, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no compro un camión para andar yo en el camión? Y eso es bonito, que los nietos, los hijos, le guste lo que uno hace. Don Melvin Madrid, entra a las huellas de la historia, lunes 15 de abril a las 5 de la tarde por TV Sur, Canal 14.